Vale. ¿Dónde te escondes? Tienes que estar por aquí cerca. Necesitaría agua. Quizás esté por el arroyo. Echaré un vistazo. Será ella. Tiene que venir aquí a por agua. Sí, vienes aquí a por agua todos los días, ¿eh? Pero vas con cuidado y no te quedes mucho tiempo. Bien hecho. Chica lista, no va por las calles, solo sale de noche. Hay engendros, pero es más difícil verla. ¡Puto rim! ¡Ninguno vais a salir de aquí con vida! Camino. Me la quedo. No se va a abrir.
¡Engendro! Está cerrada. ¿Cómo entra y sale? Escalera, eso es. Vamos. Tengo que ponerla aquí. Vale, niña.
¿dónde estás? No tengas miedo. No voy a hacerte daño. ¿Estás sola? ¿Estás con alguien más? Oh, mierda. Vale. ¿Esta es tu habitación? Mola mucho. ¿Son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Eso es mío! ¡Es de gimnasia! Debería haber quedado primera, pero esa Missy King hizo trampas. ¡Lisa! ¡Lisa! ¿Oyes los disparos de fuera? Aquí no estás segura. Estaba en clase. Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... Llegué aquí y había una nota que decía que se habían ido con unos hombres y no sabía qué hacer, así que me escondí y no sabía qué hacer. No pasa nada, tranquila, tranquila. Les hay un campamento no muy lejos, ¿vale? Deberías dejar que te lleve allí. No, ¡hay no. gente allí! Sí, los conozco. Oye, no voy a meterte. Es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar. Va a ser una vida dura, ¿qué? Pero no te morirás de hambre. No, no, mi mamá vendrá vale, por ¿esta mí. ¿Esta es tu madre? Has dicho que no ha vuelto, ¿no? Así que lo mismo está en el campamento. Mamá está en el campamento. Lo está. Sé que lo está. Vale. No te alejes. Los de las armas. ¿Siguen ahí fuera? Ya no. No te preocupes. ¿Se has matado? Ya no están. Vale. Gente enferma. Thank you.
¡Venga! Aprovéchalo todo. Más chatarra. ¿Has subido en moto? No. Tú detrás de mí. Agárrate fuerte. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Deacon. Me llamo Deacon. Lisa, ¿cómo has vivido aquí sola tanto tiempo? No hablas mucho, ¿eh? Mi padre era un fanático de las rocas. Salíamos a buscar Thunderix. ¿Thunderix? ¿Qué es? Son rocas, pero si las partes son muy bonitas por dentro. ¿Vale? Suena bien. Lo recorríamos todo. Belknap Crater, el campo de lava, Black Crater, todo. ¿Crees que estará en el campamento? No sé, niña. Mierda, hay alguien dentro. ¿Qué? Baja. Escucha, los disparos que has oído, esos son hombres malos. ¿Me entiendes? Quédate aquí, escóndete. No salgas hasta que yo te lo diga, ¿vale? No hay un muro. ¡Retirada!
¡Lisa! ¡Niña! ¡Sal! ¡Ya es seguro! Sí. Sí, quiero irme a casa. No, el campamento. Estarás a salvo, ya lo verás. Vale. Te voy a preguntar una cosa, Lisa. Quiero que lo pienses bien. ¿Tus vecinos tenían cualquier arma de fuego? Ya sabes, pistola, rifles, cosas así. No, unos hombres se las llevaron. ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes como el ejército? Como el ejército, pero estaban muy sucios y llevaban banderas hechas por ellos. Milicia del condado de Deschutes, creo. No me acuerdo. ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo. Vale. Tommy se acordará. ¿Tommy? Tommy Strickland, mi mejor amigo, pero se fue con su padre a esconderse. Eso no... Su padre construyó un refugio nuclear y dentro guardó muchas cosas. Mapas, comida, agua, armas, cosas así. Vale, vale. ¿Sabes dónde está? No. Querían que me fuera con ellos, pero sé que mis padres volverán a por mí. Hay alguien en la puerta. Vale, aquí es. Ya estamos. Es tú, sígueme. Vale. Abrid la puerta. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Señora Tucker. Oh, Dios mío. Lisa. Cielo. No pasa nada. Ya estás a salvo. ¡Mis padres! Todos se enfermaron y no sabía qué hacer. Y vinieron unos hombres y la gente enfermó. No pasa nada. Ya estás a salvo. Es un milagro. Es un puñetero milagro. Éramos vecinas, ¿a que sí, Lisa? Vivía bajando la calle. Conocía a sus padres. ¿Están aquí, señora Tucker? Ya sabes la respuesta. No. No están aquí. Vamos dentro. Y lávate. Come algo y después te buscaré un sitio para dormir. Encargaos. Dadle de comer. Ve a ver al CAI. Actualizaré tus créditos. Vale, escucha, escucha. Ella lo ha pasado muy mal. Puedes... Deja que yo me preocupe con sobre... con ella. No, hazme caso, ¿vale? En serio, no la exprimas como haces con el resto. No me digas cómo dirigir mi campamento. ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces podrás opinar. No te me ablantes, Tick.
Duncan. ¿Qué tal por Hot Springs? ¿Qué necesitas? ¿Buscas algo en particular? Buena arma. Mucha potencia. Te gustará. Bonito cacharro. Te será útil en la mierda. Toma. Mucho mejor. ¿Qué más puedo hacer por ti? Ven a verme si necesitas algo más. Vale. ¿Cómo va eso? Solo estoy mirando. Algún día se nos acabará, lo sabes, ¿no? Vale. Puedo arreglarlo. Eso servirá. Ya nos veremos. Oye, ¿qué necesitas? Un segundo. Sí, sí, sé dónde está eso. Busser, ¿estás? Sí, Dick. No he tenido contra. Puede que la radio de enero acabe sirviendo de algo. Sé dónde van a ir mañana. Pero dijiste que no podías con ellos. No, pero con algo de suerte puedo llegar hasta el helicóptero sin que vean. Dales duro, hermano. Acuérdate de lo que decía Jack. No corras más rápido que tu ángel de la guarda. Ya te lo he dicho. Jack decía muchas gilipolleces. Corto. Vamos a ver qué cojones trae miedo. Brian, tengo algunas preguntas para ti.
Así que quieres aprender a cazar, ¿no es así? Sé disparar un arma. Un rifle, no es una pistola. Estuve en la 10ª división de montaña. No me vengas con gilipolleces de marine. Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre. O a un engendro. Para cazar a un animal, hay que rastrearlo. Has de centrarte. Y ver lo que la naturaleza te cuenta. Si observas bien, verás las señales. Bueno, vale. Mira bien. ¿Ves la mierda de ciervo? Es reciente. Sí, la veo. Van hacia aquí. Sí, ya lo veo. Bueno, pues venga. Rápido, el ciervo. Ya lo veo. Vale, usa mi rifle. En la 10ª de montaña sabríais usar una mira. Sí, Cook, sé cómo usar una mira. Calma, calma. ¡Lo tienes! Buen tiro. Joder, macho, no lo he matado. Ha escapado. No, todo bien. Lo has herido. Se desangrará pronto. Tenemos que rastrearlo. Vale. ¿Ves la sangre? Mira bien. Sí, las manchas. Síguelas. Voy. Tendrá que ir más despacio. Pierde mucha sangre. No tardaremos mucho en ver su cadáver. Vale. ¿Sabes destripar un animal? Sí, mira. Cope, Musser y yo hemos cazado antes. Él solía cazar ciervos con su viejo. Y sí, me enseñó cómo destripar uno. Bueno, digamos, sin ofender a Musser, que tienes mucho que aprender. Estás desperdiciando carne. Bueno, no está mal para un novato. Sí, gracias. Ahora, quiero el rifle de vuelta. Ten, gracias. Como he dicho, Dick, el venado siempre viene muy bien. Aún hay gente recuperándose del ataque de los Rip.
Vale, Cobb, sí, veré si puedo acordarme. Espera, ahora... te abro la puerta. Deacon, he estado al loro de ese depósito. El personalizado, ese por el que preguntabas. Manny, sigo cabreado contigo. No quiero quedarme sin gasolina en la mierda, está claro. Esto debería durarte un tiempo. Luego tendré más cosas. No, seguiré pendiente por si encuentro algo. Ya nos veremos. Puedo arreglarlo. Eso servirá. Últimamente te dejas caer más. ¿Cómo va, Bosman? Estoy bien, joder. Dick, vamos cortos de provisiones. No nos vendría mal más venado si puedes pillar. Mierda, vale. Supongo que ya hace tiempo que lo cazo. Pero si puedo agenciarme carne, pues estoy fuera. ¿Acuerdas de cómo va? Sí, Cope me ha dado unos consejos. Joder, no me lo creo. Adiós. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad no será libres. Crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó a cazar. Es curioso ver cómo aún sirve en un mundo con el que nunca soñé. Construí mi primera casa de árbol como escondite para cazar ciervos. La ventaja de la altura ayuda a la profesión y te mantiene a salvo. Acabé con mi primera cierva desde arriba. Hoy mi campamento está en los árboles. Si quieres sobrevivir y puedes contribuir, ven conmigo. Cuidaremos de ti. Mi abuelo también me enseñó que para cazar un ciervo a veces hay que tender una emboscada. Esconderse donde necesitan ir, como un abrevadero. Hoy puede ser cazador y presa. Y hay que tener los ojos bien abiertos a mirar sitios a los que hace falta ir. O'Brien, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Acabamos de empezar, así que afloja un poco, ¿vale? Déjame trabajar. O'Brien, tiene que ser él. No se convierta en carroña. Solo los animales pueden, Cap, no los humanos. Probaron el perímetro, ¿no?
Sí, despejado. Los engendros no te han hecho pedazos. Si hubieras vivido más, puede que te hubieras convertido en uno. Hubiera estado interesante. ¿Qué quieres? ¡Atrás! Solamente quiero hablar. El protocolo de Nero 2/7 dice claramente que al llevar a cabo operaciones en zonas de cuarentena, en caso de encuentro con civiles, ¡sugerran civiles! Se prohíbe entrar en contacto. ¿En serio? Pues esto me parece... entrar en contacto. Sí. Sí, que lo es. ¿Estás vivo? ¿Sí? Lo estoy. ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, Brian? No te entiendo. Vale. Estabas allí, aquella noche, en Farewell. La noche siguiente, el protocolo de los helicópteros, todo ardía. Estaban todos muertos, masacrados, despedazados, extremidad. Vale, escucha. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas, charlamos un rato, me das la información que necesito y luego vuelves a tu rollo de escarbar mierda de engendro, lo que coño sea que estás haciendo. Por las malas, te rajo ese trajecito espacial y ya veremos lo que opinan tus coleguitas cuando se enteren de que vas respirando todo ese aire contaminado. Así que, ¿qué va a ser, O'Brien? Sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas del tejado de la antigua cervecera? Subía una mujer un helicóptero. Estaba herida. Sí. Me acuerdo. Una herida incisiva. Un corte bastante feo. Fui al campamento de refugiados al que la llevaste. Estaban todos muertos. Así que te vuelvo a preguntar. ¿Cómo pudiste sobrevivir? No, fuimos allí. Nos desviamos al sur hacia otro campamento. Como dijiste, el de Delnap estaba infestado. Así que fuimos al sur, de las afueras de Silver Lake. ¿Hubo supervivientes? ¿Ahora mismo? No sé, me trasladaron a la unidad de investigación. ¿Ya sobrevivió? Espera, puedo averiguarlo, puedo comprobarlo. Yo... Tienes una de nuestras radios. Así podríamos... No puedo prometerte nada. Pero lo miraré. Ah, y yo iré contigo. ¡Vamos! No puedes, por favor, no. Mira, no lo entiendes. Te matarán, joder. Yo te freiré antes. Vale, mira, si vas a matarme, mátame ya, ¿vale? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu mujer... Le puse oxígeno. Una vía. La mantuve con vida. Me busqué un buen marrón. Tenía sepsis. No iba a salir de esa, pero la llevé a un hospital de campaña. Le salvé la puta vida. O'Brien, informe. Dios, tengo que irme. Por favor, tienes que salir de aquí, ¿vale? No conoces a esos tipos. No sabes lo que son capaces de hacer. Si no vuelvo a saber de ti, no importa cuánto tiempo me lleve, voy a dar contigo. Y voy a hacer algo mucho peor que dejarte sin antena. Siento mucho lo de tu mujer. Y no eres el único que perdió a alguien esa noche. Thank you.
O'Brien está vivo. ¿Cómo coño está vivo? Los enviaron al sur. Dijo que le puso oxígeno y una intravenosa. La mantuvo con vida. Tenía sepsis. No iba a contarlo, pero la llevó a un hospital de campaña. Le salvó la vida. Lo dijo. Le salvó la vida. Ella puede estar... Puede... No, no, no. No. Pero O'Brien no está. Si él... Ella queda. ¿Estás ahí? Guzmán, hace días te pregunté si te acordabas del capullo de Nero o Brian. Sí, Dick, está, no sé, todo confuso. Sí, sí. Vale, duerme poco, Guzmán. Ya te lo contaré luego. ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dick? Pronto, Busser, muy pronto. Mira... En cuanto te cures, nos largamos de aquí cagando leches. Sí, Dick. Vale. O'Brien. ¿Estás ahí, O'Brien? Ay, hijo de puta. Háblame, háblame. ¿Me copias, O'Brien? Sé que estás en este... Vale, será mejor que me llames. O voy a alcanzarte. ¿Entiendes? Venga, venga. O'Brien, contéstame. ¿Estás? ¿Has localizado el helicóptero? Era el mismo tipo. Vale, ¿qué iba diciendo? Dick, ¿estás? ¿Has localizado el helicóptero? ¿Era el mismo tío, el del tejado de aquella noche? Sí. Sí, era él. ¿Y se acordaba de Sara? ¿Qué ha pasado? No sé, los desviaron al sur. Se acordaba de ella, pero no sabe dónde ha... ¿No creerás? Espera, ¿crees que sigue viva? ¿Qué? No. No, no, mira, no soy tonto, Busser. Solo quiero saberlo, ¿vale? ¿Qué le pasó? ¿Dónde murió? Bueno, tal vez encuentre...